Robinson, it's great to have you here in Seattle. Let's find out more about Robinson Cano. You grew up in that wonderful community, San Pedro de Macorís in the Dominican Republic. What was it like growing up in San Pedro de Macorís? Me siento como un hijo del pueblo. Alguien que en realidad nació, creció. No importa lo que haga ni lo que tenga. Y para mí siempre seguirá siendo mi pueblo. Sabes que uno siempre sigue los pasos de los padres. Si los padres pescan, pues uno quiere pescar. Si los padres juegan béisbol, pues uno quiere jugar béisbol. Mi papá jugaba y yo tenía el chance y el privilegio de poder ver los juegos, conocer a esos jugadores. Mi padre, que todavía está vivo, jugó con la Marina. Veíamos siempre a todo el mundo jugar béisbol y eso es lo que nos gustó siempre hacer. No había otro deporte que nada más era pescar aquí en el río, el mar. Todos queríamos ser peloteros, todos estábamos juntos jugando. Es el sueño de todos los niños. Por eso después que le preguntamos que si querían después de la pelota, pues muy pocos sabían, porque en realidad todo el mundo está enfocado en lo que es pelota. Me gusta el béisbol porque quisiera ser alguien en el mañana y jugar en las grandes ligas también. Escucha a jugar béisbol para tenerle en mañana una mejor vida. El
deseo de todos los dominicanos, la mayoría, o el 99% de ser pelotero, ser famoso, estar en la radio, en la televisión, venir a su país y que la gente lo trate como lo trata, como unos héroes, como unos verdaderos patriotas. See right now, our baseball in San Pedro coming down a little bit. They don't find the help like we have a long time ago. We don't have enough place for them. So in one field like this, it's one outfield for everybody, for the other four or five teams that play at the same time. But when they hit the ball, you don't know who's going to catch the ball. Bueno, este es uno de los pocos plays que quedan en esta área, en este sector, en la parte céntrica de la provincia de San Pedro Macorís. Y es uno de los terrenos más importantes para los niños, donde nosotros nos encargamos de alejar de la calle y de la delincuencia a miles y miles de niños. Kids need help. I don't want to see the kids in the street asking for peso, doing bad things. I just want to be a kid, go to school and just play baseball. Aunque los niños asisten al practicar, también tienen las oportunidades de ir a la escuela. Quizás muchos no logran obtener una profesión por la situación económica y por eso se inclinan, o sea que lo atraen y son sus ídolos, los peloteros, porque consideran que la forma más rápida y fácil de conseguir mucho dinero. Del cual donde la familia se han enfocado con poner a sus hijos a jugar pelota, que es la vía más fácil, por decir, a buscarse un puesto mejor en una vida, en un ámbito social. ¿Cuántos años tienes? 10. Ok, ¿y vas a la escuela? Claro. ¿Y en tu casa, quiénes viven contigo? Mi padre, mi mamá y mi abuela. ¿Y tienes hermanitos? ¿Cuántos? Uno. ¿Y después de la escuela, qué tú haces? Hacer mi oficio y contarme y después salir a mi abuela. ¿Qué tú quisieras hacer, Ezequiel, cuando seas grande? Pelotero. They have so many kids, they only play until they got 16, 17 years old, and then what they do? What they do is nothing. Yo que puedo buscar una chiripa por ahí, como un taller, pasa llave. ¿Cuánto tú te ganas de un zapato? 5. 5 pesos per shine, so that's about 10 cents. Whenever you see the backside of the Dominican Republic, you see a different light. You see how much poverty there is here. And there is a lot of poverty that people in the United States just don't understand. And to get out of here and to make it, the only thing they have is baseball. Fíjate, okay, ese cambio en mí surgió. Estaba jugando softball y luego de batear no pude correr porque sentí un fuerte dolor en la cadera. Y ya de ahí me caí al piso, de ahí me recogieron. Luego que el viento no desaparecía, fui al médico y ahí fue donde descubrí que estaba embarazada, que no era precisamente un viento que tenía. Cuando Robinson era pequeño, siempre le gustó el béisbol porque eso es lo que él siempre estuvo viendo. A Robin empezó a traerle el béisbol a muy temprana edad, digamos que a los 2 años. Él siempre se enfocó en batear, en batear, en batear. Como la obsesión de él era batear. Batear y batear y batear. No había juguete
no había Nintendo, no había nada, lo de era béisbol todo el tiempo. A esa edad tú le preguntabas, Robin, ¿qué tú quieres de para los Reyes? Guante, bate y pelota. Yeah, they used to tell me that you should take a car wheel and we should just like fly with it. Yeah, right? Yeah. Yeah? Thank you. Really? Yeah. Ahí crecí yo en este patio. Aprendí mucho, practicaba mucho. Aquí había una mata que le llamaban Ponceré. Ahí tenía una goma adentro, una goma de camión, que era donde nosotros hacíamos swing. Luego, primero vivía mi abuela aquí. Antes mi papá se grandería, eso fue en el 82. Yo nací, aquí vivía yo con mi mamá y mi papá. Como tú sabes que este país antes era, bueno, siempre ha sido un país muy pobre. Las calles eran de caliche, por la palabra tierra. Cuando ya mi papá estaba en Grande Liga, veíamos los juegos aquí donde ella, una televisión a blanco y negro, una pequeñita. Y a Robinson yo lo llevaba para todos lados. Y así se fue familiarizando con el béisbol más de la cuenta. Él siempre tuvo una habilidad por el béisbol extraordinaria. El que sabía de verdad de béisbol y veía en él, porque él tenía algo que era que él le gusta el béisbol. El béisbol es así, aunque tú tengas las condiciones, tiene que gustarte esa profesión para que te vaya bien. He came from the bottom clear to the top. Single A, double A, triple A. Nobody gave him anything. Amo este juego, me gusta el béisbol, o sea, tengo una pasión por el juego. Tengo la oportunidad o el privilegio de poder estar aquí, si no, no aprovecho al máximo, doy lo mejor de mí y siempre trato de hacer lo mejor. Toma, gracias por la caña. Será, de allá para acá, un saco. Vamos, chiquemos. Ay, Dios mío. Robinson Cano since 2003. We met him at spring training in Tampa, Florida. So he said, how do you do? My name is Robinson Cano. My wife, Lois, she loved baseball. And she said, listen, if you ever come to Columbus, you give us a call. So the next year, that year went by in 04, about the middle of the season, the phone rang. It was Robinson. Hey, he said, do you remember me? It's Robinson Cano. He said, I'm coming to Columbus. And he was coming from AA in Trenton. He was coming to AAA in Columbus. She said, do you want us to pick you up at the airport? He said, sure. We went to the airport, we waited, he got off the plane. Then there was another one with him. It was Deonor Navarro. We took him to the ballpark, and it was the middle of the season, so they had no rooms for them. They said, we have no rooms. What are you gonna do? It's $1,200 a month for you guys to stay. My wife said, no. She said, you come live with us. So they did. Lois took them to the ballpark. She'd bring them back, go down to the game, and then she'd bring them back from the game. And this went on to the more almost the end of the season. And the phone rang. Deonor Navarro got called up to the Yankees. Robinson didn't. Robinson said, we are all family. We'll take Deonor and his wife and child. They were with us too. We'll take them to the airport. And that was very sad coming back. Deonor went, and he didn't get called. So he said, that's all right. Grandma, he said, I know how to play baseball. That's what he said. Next spring, Robinson came back. 1 month later, they called him to the Yankees. I told him, I said, Robinson, don't you ever forget where you came from when you go. And he said, don't worry, Pap, I won't. When he went to the Yankees, he said, you guys come to any game you want to come to. Anytime you want to come to New York, you stay with me. And we did. We'd go up, we'd stay at his house. When he went to the World Series, he took us to all the games. When there, we was on the parade in New York City. We went on the float. And for my wife, it was just fantastic. She loved it. My wife passed away in November. And a week before she passed away, he came to see her. He held her hand for 2 hours. And the last thing he gave her was a bat, the pink bat he used in the game. He put on the bat. Nobody deserves this bat any more than you. He said, you knew me when I was nobody.
And she started to cry. And she said, Robinson, you was never nobody. Never. We didn't do near as much as he's done for us. Not near as much. He's a good boy. RC24 is a Robinson Foundation to help people here. We have a game every day here. We have four games tomorrow. At least 5 days a week, we're going to have one. Today, we have 600 shoes for a week. We have like 1,000 uniforms, and we still need more. Feliz Reyes, Feliz Reyes. Buenas tardes a todos. ¿Están contentos? ¿Están felices? Okay, que levante la mano el que está feliz. Ahora que levanten la mano los niños que obedecen a su padre. Tú comprenderás que es un pueblo de puro béisbol. Y un día 6 de Reyes, cuando nosotros empezamos a regalar Reyes, es el momento de que el muchacho suelta la pelota por un juguete. Cuando uno nace, pues siempre tiene un destino ya marcado. Y yo creo que eso ha sido un destino de Robinson. Porque cuando estaba pequeño, nosotros nos pasábamos por el centro de la ciudad y él siempre nos pedía esos 5 centavos, 2 centavos, 10 centavos para regalarlo. Y él nació así, él nació con ese corazón noble, corazón sensible, con un deseo de ayudar y eso pasa mucho. Robinson Cano para los niños es una gran figura. Es un objetivo donde cada niño lo ve como una persona que ellos quieren ser en un futuro. Ellos admiran a Robinson Cano por su talento y su desarrollo y su forma de ser con ellos. Es una persona que todos los niños, donde quiera que lo ve, lo llaman, lo abrazan, se lleva muy bien y él lo quiere y lo acepta. No es de esta persona que un niño va hacia él y lo rechaza. No, él se acerca a los niños. Y los niños le encantan esa forma de él. Todo niño tiene un ejemplo y dice, yo quiero ser como Robinson Cano. Papi, yo juego pelota para ser mañana como Robinson Cano. Nunca me olvido de mis raíces ni de dónde vengo. Puede ser en el barrio más malo y yo voy y visito a mi gente. Yo digo que la pelota es un juego que dura, es una fama que dura 10, 12, 15 años y eso pasa rápido. Entonces luego, ¿qué pasa? Tu gente no está, te quedas solo. ¿Sabes? Siempre es bueno mantener sus amistades que siempre estuvieron ahí contigo, te apoyaron. It's our time. And this time without a smile? Serious. Angry, yeah. It's our time. Can I get this thing? Yes, absolutely. I want to congratulate everyone for today. This is a beautiful day. I was telling Howard that, you know, as you see Cano, look around Cano, you see like his whole family here, and he's definitely about his family. So, you know, when we came up here to Seattle, the way you guys embraced him, the way you guys treated all his friends was incredible, and it was a first-class organization. It's very difficult to, you know, he's a homegrown New York baseball player. So that's a very difficult decision.
you know, because he's all about loyalty, so that's very difficult. So you guys made the decision that much easier. It couldn't only be about money, because that's not who he is. So I want to toast to Cano, of course, for this incredible historic day, and also to you guys for a first-class organization. Cheers. 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 Pero lo más importante es saber tu raíz, dónde tú vienes. No importa lo que tengas o lo que hayas conseguido, nunca olvidarte de dónde vienes.